Muy buenas a todos, youtuberos, mis suscriptores y lo que entero. ¿Está grabando? ¿Está grabando esto? Sí. ¿Qué pasa, gente? Pues nada, chavales, estamos aquí en un gameplay de los Sims. Con 40 frames por segundo. Chaval. A ver tú. Sí, sí, pero es que. A ver. Vamos a poner esto aquí. ¡No, no! Uf, me cojo, no. Casi. Vale. Y hoy empezamos el día. Se escucha bien, ¿no? Bueno, chavales. Hoy empezamos el día aburrido con el Sim. Pero si son las 8, tío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y mañana trabajamos, ¿no? Sí, mañana. ¿Qué era para aumentar el este, tú? El que me has dicho de aumentar para. ¿Coeste? Para. No, para aumentar el rendimiento y para que me ascendan. Había una cosa. Bueno, no, no es para que te suba el rendimiento, es para que te suba el cohete. Pero bueno. Pero para que me asciendan, tengo que pillar eso. No hace falta, pero para futuro sí, pero ahora no. Vale, pues... ¿Qué quieras hacer? Vamos a jugar al ajedrez, porque sí. Pero si no hay ajedrez, XD. No, sí hay, ¿no? En la planta arriba, sí. ¿No? En la planta arriba. Es que se me olvida. Es que... Ah, sí, mira, aquí hay. ¡Toma! ¡Toma! Es que Muertetrón nunca ha jugado PC. Pensar jugadas. Jugar. Pensar jugadas. Mira. Vamos a estar ahí toda la puta hora. Está jugando el solo, es muy triste que esté jugando el solo. For a balón. Sí, triste. Esto es la partida de Muertetrón. Yo tengo mi propia partida. Pero bueno, da igual. Esto es un gameplay y aquí pues. ¿Estás jugando con mi amigo parte? Ya no me acuerdo. No sé, tío. Es que ahora mismo es domingo, lo hemos pillado justo un domingo por la a las 23 y pico. A ver, joder. Ya suena lunes. ¿Qué? ¿Hacemos truco? Vale, hacemos truco que no pasa nada. me chuo. ¿Qué habéis oído? ¿Habéis oído algo, eh? No, no, si ya está completado eso, gilipollas. ¿Para qué voy a jugar a GT? Si pone que ya está completado, soy su normal. A ver, tú, vamos a hacerlo de día, ¿no? Esto. A ver, ¿cómo era? F2. Ahí. Y ahora F1. Y todavía estamos en la noche. ¡Ah! ¿Qué mierda es esto, tío? Entonces, ¿para qué sirve eso? Si para ver cómo es la día y la noche. Ah. ¿De? Constructor. Pues no nada. Es para ver. Pues nada. No es para cambiar. A ver, vas a jugar. Nada, a nada. Sí. Es como yo jugando a Nintendo XD. Va a estar toda la noche jugando videojuegos. Oye, tío, esta parte la tenemos que poner porque así queda muy feo, tío. Vale, pues hacemos. Mira. Espera. Yo sé cómo hacerlo. Mira, ¡tarán! ¿Ya está? No. Mira, ya está. Quiero una chi... A ver, trae cómo queda. A ver, trae. Así se queda. No, no puede. A ver, trae. Tú, tío, que no haya ventanas aquí me da... ¿Qué? ¿Para qué quieres una ventana? A ver, trae. ¿Para qué quieres una chimenea, joder? Trae. Que no la necesita un chimenea, joder. Pero que aquí tiene que haber ventanas, que si no esto queda vale, muy vale. Feo. Es que si no, queda muy feo. Ya, queda muy feo, pero nunca vamos a ver. Esto es la pura realidad. Tienes que acercarte más al micrófono. Pero unas ventanas un poco más guapas, tú pepino, una tío. Una mierda que voy a poner una ventana más guapa. Así. Tú guapo, tú pepino. Un ventana en baño. Nada mal. ¿Por qué lo has hecho atrás? ¿Lo has dado atrás? No he hecho nada. Ah, ahí. No, ya no, ya. A ver cómo se queda. Hay una. A ver, trae. No. Ya. Atrás, la parte de atrás, a ver. Eso está un poco deforme. ¿Qué así? Y aquí pone esta a este lado. ¿Aquí? Sí. Y. Y esto a esta lado. No. Y ahí. ¿En serio? ¿Qué puta mierda has hecho, tío?
Pues ya está, por lo menos no, es, no queda tan feo. Estas ventanas están unidas, tío, ¿no? Claro, está unida. No, un poco más separada, aquí. La mierda. Un poquito no, que no sí. No hace falta. Mira. Hacemos esto y a tomar por culo. No, ya está. Sí, ah, está vale, bien. Vale, vale. Así está bien, ya. Sal. XT. Hala, ya está bien. ¿Qué hace? Ah, sí, que lo he ordenado eso. Él estará jugando ahí, aquí en un gameplay y tú jugando, qué vergüenza. Le he mandado a arreglarla. Sí, te lo juro, para mejorar y eso. Porque ahora estaba concentrado. Paneles robustos. Bueno, chavales. No, es que ahora estamos comentando menos. Yes. Papá de Polo se ha terminado de instalar la mejora del juego de movimiento. ¿Has visto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Calamar espacial muerto. What the? No. Vale. ¿Qué es esto, tú? Hostia, que tenés... ¿Qué es esto, tío? ¡Ballena, what the! ¡Ballena, what the fuck! ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué es? Oye, que esto apesta, ¿eh? La ballena esta de mierda. No apesta nada. Apoya que no. Oye, ¿cuándo entro a trabajar? Mañana. No te. No, a la una. Va, a ver si queda un huevo. A ver, estoy en falto en vejiga y en hambre. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Activar ahora lo emocional. ¿Qué cojones es esto? A ver, ¿qué pasa, macho? Joder con la vejiga, macho. A ver, vete cagarando. Y luego... A ver, ¿qué tenemos? Pastel de fruta. Coger un trozo. Pero... ¿Qué haces? ¿Tú eres tonto? Pero míralo aquí, que ya tiene hambre. Que ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero esto tampoco va a recuperar mucho. No te creas. ¡Ah! Ya te viene el dinero. ¡Uy! ¡Saltó un... Con lo que tarda Internet Explorer. Menos mal. ¡Ah! ¡Quítalo! ¡El anuncio! ¡2140! Ajá. Pero la madre que los parió, me están robando. ¿Por qué te has construido tanta cosa aquí? No construyo más, tienes ¿eh? Tienes que dormir, ¿eh? Venga, tío, no. Vale. Ahora no sé. ¿Qué pasa? Ahora chavales? Hacemos un... ¡Un magia! ¡Magia! Bueno. Sí, magia, nos gusta de verdad. Hostia, que ya... A ver, trae. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Hay que dormir. No, hay que limpiarlo. O sea, guardar. Ahí. ¿Qué hace dándose un baño todo esto? Va a guardarlo. Que ya tienes que trabajar. Oye, porque no escucho ningún sonido. ¿De qué? De Sims. Ya tienes que ir a trabajar, tío. ¿No? Mira. Si yo la... que trabajo lo más... ¡Ay! Chavales, os juro que no sabía que trabajaba lo más... De martes a viernes. A ver, echarse una siesta. Ni puta idea, tío, te lo juro, me quedo flipando, Y luego, como tienes baja higiene.
Otra vez, te vas a echar otra siesta discotequera. Ya está. Vale, ahora te vas a ir a cepillarte los dientes. Luego vas a mejorar. Y luego, a ver, en el este de abajo. Yo estoy haciendo las cosas así como las hago yo, ¿vale, chavales? Darse una ducha energizante. Y eso es lo que vas a hacer. De los buenos ratos. Ahora soy de un club, tío. Y te presentarás al grupo. Pero que tengo que hacer cosas, tío. Le he dado a que no. La presentación me la voy a saltar por el culo. Iría, pero tengo que hacer cosas. Vale, vas a ir a por comida porque... que porque hay, aquí hay más. Aquí hay más de... Ah, vale, esta es la ración. Comer pastel este. Luego te vas a ir a... ¿En serio ya me ha bajado el hambre, tío? Vaya mierda. A ver, coger un trozo. Pero comenta algo, que vaya gameplay. ¿Esto no lo vas a subir? No, a mí que no lo vas a subir, ¿verdad? Yo no lo sé. Yo creo que no. Espérate. Es que solo tú juegas. Así que esto no vale mucha gracia. ¿Quieres jugar tú un poco? Pero es tu personaje. Pero bueno. Pero no decías que... ¡Mizuki Torres y Loquetero! ¿Qué estáis? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y a mí que me... seguramente Auron Prueba va a venir a denunciarme y yo voy a ganarme la fama. A denunciarme, que estaba. Ay, papá de Poru ya está muy hambre. Yekla, Banaj. ¿En serio, tío? Vale, pues vas a ir a cagar y luego te vas a ir a dónde podemos ir. Pagar, tengo que pagar las facturas, por cierto, me he olvidado. Vale, contratar un servicio, buscar empleo, nada. Gastar una broma telefónica al Homero. La gilipollas este, ese juego. ¿He pagado las facturas o me lo parece? Paga las facturas, es normal. ¿Cómo? ¿Que han enviado 100 llamas a mi casa? Yo no he pedido semejante cosa, debe haber algún error. ¿Qué chaval? ¿En serio? Espera. Que le ha hecho una broma telefónica, que le he dicho. A ver, tienes que pagar la factura. Ah, toma por culo. Vale, y ahora, para interacción social, como te está bajando un cojón, te vas a ir... Yo qué sé, tío. Te piras tú. Con el Bjorn este, o como se llame. Bjorn te verá allí. He quedado con Bjorn ahora.
No sé quién es ese tío. Esto no es. Perdón, me he equivocado. Magnolia. Nos vamos a ir a la ensenada. Porque sí. Y nos vamos con Dijorn. Dijorn. Estoy aquí haciendo el subnormal. Subnormal. Mmm. Ah, extraño. ¿Qué coño es esto, tío? Esto es como una. Un puticlub o algo. Te lo juro que lo pensaba así, tío. Joder, ¿en serio puticlub? Ah, no, es una. Entonces es supermercado, no te jode. Es una tienda de ropa. Claro. A robar, no te jode, como gente. ¡Ah! ¡Oh, no puedo, tío! Claro que no puede. Sí, sí, y si pillo ladrón de trabajo, ¿puedo? A lo mejor. Luces automáticas, establecer toda mierda. Hay muchas cosas raras. Este ¿qué cojones es? Este lugar es muy extraño. ¡Qué extraño! Siento que os quiero mi trasero. Vamos a ir y vamos a charlar con nuestro amigo. ¿Cómo que comprar? Que no quiero comprarlo, que quiero sentarme, me cago en la puta. ¡Solo me deja comprarlo! ¡XD! Otro que no me... Pero, ¿me puedo sentar en algún lado, caballero? No. Pues nada, pues mira. Aquí sí, ¿no? ¡Aquí sí, muy bien! Por fin, tío, un puto sillón de mierda. A lo mejor tengo que poner un música de fondo para que la gente no se sienta tan aburrida. A ver. No sé qué está haciendo. ¿Me dejas? ¡Eh! ¿Es agente secreto? ¿What the fuck? A ver. Tenía pinta así, medio ruso. Es verdad, tío. Es muy ucraniano ruso. ¿Cómo? Hostia, tú, que tengo que ir a... Bueno, da igual. ¿Por qué nos hemos llevado mal ahí? Mercenario. ¿Qué? Nada. Casi te asusta. Hijo de puta. Chaval. Que es un mercenario que va a pillarte. Sí, de puta madre. Que te vas a enviar a un secreto. Está la payasa esa ahí. Estoy contento. Son las 2 de la mañana. ¿Despertar? ¿What the fuck? Hold up.
Insultar no, hombre. Pillería. Dar, ¿Tú también escuchas una música? No. Tonte está movite muy de troll. A ver, el ojo es sincero. Oye, la gente se tiene que estar aburriendo. Obviamente. Sabes, una pianeta, mira cómo vuelo. Este vídeo es más aburrido de todos los jugando con mi amigo. Incluso mejor que jugando con mi amigo parte 1. Hijo de puta. En ese vídeo no sé. En la intro no se me escuchaba y me presenté para nada. Tu presento se está para nada. Chao, más tonto, hermano. Pero menos mal, porque era tu sonido de contrastar de niño. Menos mal que no sea hoy. ¿Qué cojones bailar con maniquí? What the? Vamos a bailar con maniquí, maniquí. Vamos a bailar con maniquí, maniquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está loco. Que no quiero comprarlo. Me cago en 10, aquí todo se compra. Pero tío, verás, hasta el jabón se compra. El jabón de mano se compra. ¡Ah! ¿Es que es en serio, tío? Esto también, ¿a que sí? Ah, mira, menos mal. No, no voy a mejorarlo. Mira, está, tienes hambre. Que sí. Y no hay restaurante aquí, Tío, quiero meterme. Hay alguna manera de meterse ahí, seguro. No, yo que sé. Oye, no me deja. ¿No deja el qué? No, a ver, yo quiero trasladarme. ¿A dónde? No, a ver, vamos a ver. ¿A dónde? ¿Por qué no puedo ir hasta aquí? Porque son límite por programadores. Pues mira, le voy a dar a desplazarse. ¿Cómo me...? ¿Y esto? ¿Por qué quieres ir ahí si no hay nada que ver? Desplazarse. A ver, quiero pillar el tranvía ese. Yo me he ido aquí, este solar no está disponible. ¿Este es tonto? Ah, ¿en serio, tío? No puedes ir a tren, joder. Que son limitaciones de programadores. Bueno, voy a ir a comer. ¿Qué significa esto? Teclado. Ah, teclado. ¿Y esto? Envidia. ¿Cómo? Envidia. ¿Envidia? NV. Ah, ya, sé que es. Oh, mira, está Katrina aquí. Pero aquí no se puede comer. Solo puede beber. Ah, se la bro. Katrina. Oh, sí, aquí podemos hacer cosillas. Y luego a esta señora no sé, yo quiero pedir la verdad es que me la suele caerte bien o mal. Atender en la per... No, atender no. ¿Por qué me deja trabajar aquí? Yo quiero pedir comida. No, venga. Joder, macho. Unos panecillos, yo qué sé. Para picar un poco, ¿no? No quería pelear. Cuando terminemos. Oh.
Flagrin? Son a bitch. Come, 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 come. No me jodas, Katrina se ha pirado. ¡Que se pira! No, entonces ya no. Pues voy a ver arriba dónde está. Y vamos a cagar. No te olvides del baño de chico y chico. Aquí solo hay uno, ¿eh? No se puede entrar. ¿En serio? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque aquí este chico, X. ¿Y por qué el de chico no hay nada? ¿Y solo hay uno? ¡Hijos de puta! Malditas feministas. Se nota que el bar es de una mujer. Se nota. Anda, hijo, mea que sí, que ya no vamos, coño. Me cago en todos los muertos de G-Way. Es broma, 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 chavales. A ver, de giñón, de giñón. Si ya saben tu nombre. Bueno, también ya sabe tu nombre, porque tú. Sí, seguro que lo saben. Si no, no vas a ir a jugar. A jugando con mi amigo parte 10 o parte 9, seguramente he dicho el nombre de... Ya, pero eso no lo recuerda la gente. ¿A qué no lo recordáis? Vale, me voy a ir a mi casa a dormir. ¿Dentro de una hora, en serio? Escúchame, giñón, ven. Vamos a hacer una magia. Qué hijo puta. Vamos a hacer magia para que deje de estar cansado, pero sin dormir. Y diréis, ¿cómo? Pues ahora lo veréis. Os estoy quitando el oído por una suba. A ver, haz magia porque queda una hora para que el... Un magia con... Tecrado. ¡Tatán! Nada, es una broma. Hace feliz. ¡Mira! La magia del humano es hacerse feliz a alguien. ¿A que sí? ¿Habéis visto? Es flipante. No. Tengo que trabajar. ¡Ey! ¡Que son ya la una! ¿Dónde vas, Champions? ¡Sal de ahí! Está subiendo el rendimiento. ¡No! ¡Ya empezamos! Durante la última simulación de lanzamiento, los paneles solares del transbordador registran errores críticos. ¿Cómo es posible? Si son nuevecitos y costaron un riñón. Papá, ¿me puedo tratar de repararlos o instalar otros nuevos? ¡Repararlos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Campaña! ¡Ajá! Era un componente defectuoso que generaba los mensajes de error. Los paneles están perfectamente. Menos mal que papá de Polo los compró. $100. Aumento de rendimiento medio. Bueno, algo es mejor que nada. He jodido porque si fallas estas mierdas, porque esto es aleatorio, esto es 50-50, no sabes lo que va a pasar. Si fallas estas mierdas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa. Pues que no, sí, te baja el rendimiento y es una putada de mierda.
A ver, haz algo en el trabajo para no aburrirte, tío. Tomárselo con calma. Navegar por internet. Y yo qué sé. Relacionarse con compañeros de trabajo. ...472... Ha rendido estupendamente, vale, genial, vale, pues, bueno, pues, pero cámbiate de atuendo, tío. Voy a cambiarme. Oye, ¿cómo se ha cambiado de ropa de sim? No, a ver, ahí. Quiero cambiar el de... ¿Cómo te vas a estar haciendo un juego que se me encantó? ¡Me estás esto, lady! Andar macarra. Tal es un cani, tío. Andar payaso. Andar vigoroso. Bueno. A ver. Señor. A ver, de diario. A ver, vas a cambiarte eso por... ¿Qué lo ponemos? Por fin, Kanye ya no es Kanye, ¿eh? Así mismo, ¿vale? Una camiseta de manga esta, ¿vale? ¡No, no! Tío, aquí hay de maricones y todo. Mira, ¿esto es más gay? ¿Esto es más gay? ¿Cómo puede ser tan gay? Esto es muy gay, chavales. Es verdad, tío, es súper gay, tío. No lo has visto, güey. Madre mía. Madre mía. Que no tiene nada de malo los gays, ¿eh? A ver si se va a confundir aquí la gente. Va a decir, homofo. Aquí en plan universitario. Universitario. Por fin, Kanye es universitario. No, ¿cómo voy así al trabajo? A ver. No, así no voy al trabajo. Esto no te vas a ir a trabajo, esto te vas a ir normal. Vale, y de pantalones, tío, me quiero cambiar otro. No, parte de abajo. Que está, que eso, tío. Quiero cambiar. Vaqueros. Formal. De deporte está bien. Para dormir también está bien. De fiesta también está guay. Y de baño también. Vale, eso era lo único que quería cambiar. ¿Y esto? La gorra. No, yo digo la gorra, tío. A ver, sombreros. No hay otra mejor, tío. Es que está. ¿Le ponemos esta? Este es abuelo. Esta sí que es super cani, tú. ¡Hostia, tú estás super cani! ¡Esto es cani! Pero yo quiero cambiar el color. ¡Hala, la, 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 la! Su hermanito. Esto es super cani, tú. ¡Tú! ¡Giñón! ¡Hostia, hay de Darth Vader! ¿En serio, tío? Pero no, esto es muy friki. Cani no puede salir así. Esto tampoco. ¡Hostia, tío! Es que de Star Wars es la polla, tío. Este es Assassin's Creed, tío. Y estos son de Star Wars, what the fuck. ¿Te gusta Star Wars? No, que no vamos a ir así por la calle, que no. ¿Qué va a decir la gente que nos pasa algo en la cabeza? Vale. Hostia, tú. El giñón se ha tirado un pedo. Tú también. La polla, ha sido tú. Ha sido tú. Que no soy tonto, chicos. Y tú también. No, pero. ¿Qué dices? ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! Porque no estoy aquí para... Porque... Por lo menos algo se ha divertido. A ver, es que estoy... Aquí nosotros estamos haciendo nuestra partida. Oye, ¿cuánto llevamos ya, medio... Medio año llevamos. ¿Cuánto llevamos ya? Llevamos por ahí. ¡Hostia! Un minuto, Tía. A ver, ya me he cambiado porque es una mierda. Y eso es mejor. Que me acerco tanto, tío. Les voy a petar el oído a tus suscriptores.
A ver, vete a cagar. Ay, hijo mío, vete a cagar. Oye, tengo dos baños aquí. What the fuck. Mierda, no tengo piezas. Mira, tío, es que es un guarro de mierda, chavales. Te lo juro que se ha escuchado. No sé si se ha escuchado el micrófono, luego lo veré, pero tío, te lo juro, se ha escuchado aquí. Es que es un cantoso con los pelos. Cantoso. ¿Esto gasta luz? Sí. ¿En serio? ¡Pero si son velas! Pero no me refiero que gasta energía. Estos son... No me refiero que gasta... Los costes son gasta energía. Son en total. Vale, lo juego yo. A ver, no, voy a apagarlo. A ver, apagarlo. Esta luz. Creo que se cuenta, porque me pone el simbolito ese de amarillo. ¿Qué haces tú, puto vago? Apaga. Ah, ya está apagada, pero mejora esto. A ver si no puedo. Es una normalidad. Hola, soy Moreni. A ver, sigue comiendo pastel de frutas, que aquí queda un huevo, pero un huevo. Aburrido. Pues ¿qué quieres, tío? Vale, luego se tiene que divertir un poco antes de ir a dormir. Vale, ahora. Y esta habitación todavía no sé para qué la voy a usar. ¿Para la cuna del niño? ¿Por qué cojones está aquí? Y esta es la habitación de invitados. Vale, pues mira, como te aburres, yo qué sé, tío, ponte a fabricar un mueble, tío. El más barato, maceta. Yo qué sé, este. Luego yo qué sé, tío, ponte a... A ver transmisión de una partida en vivo. Hacer el troll en los foros. Y vas a apuntarte a un torneo. ¿Hacer pedido? No, jugar a un juego. Participar en torneo para novatos. Joder, macho. The Big Block. Ahora vas a hacer todo eso. ¿En serio me baja de diversión esto, tío? Cojones. Aumentará la diversión, supongo, ¿no? Me está bajando la diversión ver la tablet, ¿en serio? Mira, va a jugar un videojuego. Se ha apuntado un torneo del Tetris, tío. ¿Lo ganará o no lo ganará? ¿Tú qué crees? ¿Que gana la competición o no? Parece que los participantes eran mejores que Papá de Pueblos. Esta vez nada de premios. Mierda. No. No, tú voy a mi mierda, no me llenó nada de eso. A ver, limpia esto. Y vete a dormir, hijo, vete a dormir. Sí, hombre. Me apoya.
Que no puedo, tío. No ves que hoy trabajo, tío. Es que me metan a fiestas de cumpleaños a las 12 de la mañana. Es que es la... ¡No me jodas! Voy a trabajar durante... No me jodas. Sí. Voy a hacer una magia que todo el mundo le gusta. Si lo están viendo. Estás que no. Si la gente que entiende inglés ya sabe que estoy haciendo. Pero si ya lo saben. Solo ya lo que has hecho. ¿Y por qué vas así al trabajo? What the fuck? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Lo mismo. ¿Qué hago esta vez? Lo que ya he hecho antes. ¿Va a pasar lo mismo? Va a pasar. ¿Seguro? ¿Tú hazlo? Pues sí. Soy gilipollas. Bienvenido... Prueba a organizar una reunión desde el panel del club situado abajo a la derecha. Panel del club. ¿Dónde está el club? Detalles del club. ¿Cómo organizo yo esto? ¿Que vas así al trabajo, papá de Polus? ¿Eres un normal? Creo que sí. No sé por qué vas así al trabajo, eh. Sí, ha rendido estupendamente. A ver, ¿me ha aumentado el rendimiento? Sí, me está aumentando. Planificar atruendos. Atruendos, he dicho. A ver, ¿por qué coño tienes el de ir a la calle como de trabajo? ¿Tú eres tonto o te lo haces? No, no, lo pregunto, ¿eh? Es que es tonto. A ver, ¿por qué? ¿Dónde está el de ir al trabajo? ¿Por qué antes se ponía el gorro y ahora no? Ahora va con este. Esto hay que quitarlo. No. ¿Y por qué no? Antes teníamos gorra. Antes teníamos gorra y se ponía esto. Y se cambiaba de ropa totalmente. Se cambiaba de... ¿Dónde está lo de trabajo? No, vamos a ver si me entiendes. Dale atrás. ¿Atrás? Back. A ver, ¿cómo te lo explico? Yo he cambiado de atuendo de formal. Y luego se ha puesto el mismo atuendo de la calle. Que esto no es mundo de lógico. Da igual. Pero, ¿y por qué antes? ¿Por qué antes con el de formal se cambiaba la ropa cuando iba a trabajar? Se ponía un sombrerito y se cambiaba la camiseta y todo. Porque es un PUG. No sé qué es un ciudad. Gusano. Bug. ¿Y qué tiene que ver un gusano con este juego? Es muy tetro, no pilla los de los videojuegos. Ay, sí, soy tonto. A ver, ¿qué haces? No, ¿dónde vas? ¿Dónde se cree que va usted, hijo de la gran puta? Cenar. Yo qué sé. Ensalada caprese, yo qué sé. Venga, apunta a cocinar. Oh,
Oye, tío, ¿cuánto llevo ya? ¿Cuánto llevamos ya ahora? 40 mismo? Minutos, creo. Se va a aburrir ya la gente, macho. Vale. Y luego vas a hacer... ¡Qué aburrimiento! Boy, I'll tell you today, boy. Meter. Ya soy, ya tengo la cocina máximo. Muy bien. Después. Vamos, termina de limpiar eso y vete al trabajo. ¡Ah, mira, ahora sí! ¿Por qué antes no? Anda, bebé. ¿En serio todavía sigue grabando eso, tío? Así que muchas gracias y después de trabajo... ¡Cortamos! Bueno, cortamos, no.
Ay, madre mía, ha sido un jugando con medio peor de todos los partes. Pero muchas gracias por ver este vídeo. Hasta siguiente jugando con mi amigo, que es un año después.